En el gimnasio del Colegio Alemán de Santiago se realizó el campeonato de voleibol Copa 160 años Colegio Alemán. Las locales, al igual que variados elencos, se dieron cita para desarrollar el deporte en un ambiente escolar pocas veces visto. El colegio cumple 125 años y además nosotros como torneo cumplimos en nuestra quinta versión. Entonces hay harta gente que está ayudando, hay muchos papás involucrados, muchos alumnos ayudando en las planillas. Los rectores han venido al colegio, han venido a ver los partidos, los jefes de departamentos, todo. Así que estamos muy contentos, ha salido todo bien. Tanto damas como varones vivieron esta fiesta con duelos de alto impacto. Es el ejemplo de estos tradicionales elencos, el Colegio San Ignacio del Bosque, que enfrentó al St. Gabriel's School. Un partido dificultoso para ambos equipos, que se mostró tremendamente igualado, sabiendo que en la categoría en la que están ubicados ambos, la competencia es muy difícil. St. Gabriel se quedó con el primer set del partido, avisando su poderío ofensivo como mejor arma, pero los rojos de Avenida Pocuro recuperaron su trabajo y se pusieron en campaña. Los ignacianos dieron vuelta al partido, igualando en sets. Nada que los amarillos no pudieran solucionar, aunque primero tendrían que arreglar sus propias deficiencias. Los Diablos aumentaron la ventaja impuesta en el set con certeros puntos, recuperando la calidad del juego que no mostraron durante la primera manga. Un duelo que Siev pudo sacar adelante en tres difíciles sets, lo que los lleva a pensar en nuevos desafíos en el semestre con sus categorías más pequeñas. Aún hay trabajo extra por seguir para los dirigidos por el entrenador de los Diablos. San Ignacio busca en el torneo germano recuperar el terreno perdido en infantil en el voleibol santiaguino, eclipsado por otros equipos que han dado de qué hablar.